Se espera por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos que el porcentaje de denuncias siga sin gestión, ya que en comparación al año 2019 para la presente fecha, ya existían expedientes listos para las respectivas investigaciones de las inconformidades laborales. Muy buenos días. Creo que ha habido un cambio bastante significativo en ese tema de denuncias en renovar contratos. Regularmente hemos tenido esa conflictividad y ha venido más que todo del Ministerio de Educación, pero creemos que ha sido por la nueva forma y las contrataciones que el Ministerio ha garantizado que les dará a mucho personal docente. Por lo que las denuncias han cesado gracias a que las entidades han realizado gestiones directamente con los trabajadores o simplemente todo se ha realizado sin inconformidades. Por el momento no hemos tenido ninguna denuncia, en otros años pues a estas fechas ya hemos tenido varias, pero no hemos tenido ninguna ahorita ni en educación, ni en salud, ni en otras áreas donde siempre ha sido conflicto. Esperamos que sea porque realmente pues las garantías laborales se están dando de una forma adecuada y que se está garantizando en diferentes instituciones pues lo que es la relación laboral. Reporta César Mancilla.